día, Jorge Pereira, Omar Andrada, los saludan. ¿Cómo está? Buen día. Hola, buen día, chicos. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo andan? Muy bien, Patricio. Bueno, lo charlábamos con Omar, que la labor de ustedes, la verdad es que es muy buena, pero tampoco no es tan fácil, porque tenés que golpear muchas puertas para conseguir, bueno, donaciones, juguetes, golosinas. ¿Por qué no nos contás un poquito cuál fue el trabajo que tuvieron que hacer justamente para llevar este momento de alegría a la zona? Y bueno, nosotros generalmente, nosotros hace 14 años que hacemos el chocolate en Moura. Moura, está Moura la Villa Cabecera y están los puestos, ¿bien? Sí, y sí. Nosotros hacemos un año en Moura, el otro año en los puestos, pero siempre con toda la gente en Moura, ¿bien? El año que se hace la Villa, tomando un colectivo a los puestos que trae con los puestos y la gente en los puestos, y viceversa, que se hace en los puestos, ¿bien? Ayer estuvimos en los puestos en la capilla de San Nicolás. Y la verdad que ha sido muy lindo ver a todo el pueblo unido, toda la gente ahí festejando, porque no solamente tener a los chicos, sino a los grandes también. Patricio, esta capilla, la que mencionas, de San Nicolás, ¿es la misma donde se celebra la fiesta de Santa Bárbara o no? No. Santa Bárbara está en la villa, ¿bien? La capilla de San Nicolás está en los puestos, que está a 2 kilómetros de la iglesia de Santa Bárbara. Es una capilla que está declarada patrimonio histórico, que no se puede tocar nada por de acuerdo a la antigüedad que tiene. Claro. Bueno, para explicarle a la gente que por ahí no... Yo, por ejemplo, no conozco Mauna, ¿no? Contale un poquito cómo es Mauna, qué cantidad de habitantes tiene actualmente y qué cantidad de chicos son los que han participado aproximadamente de este acontecimiento. Mauna tiene aproximadamente 110 familias, un promedio de 350 personas. Los chicos en total más o menos son 240 chicos, entre nenas y varón, ¿bien? Claro. Y se ha hecho un trabajo muy grande para poder lograr. Nosotros nos preparamos todo un año para hacer esta celebración en Mauna. Este año, debido a la pandemia, no lo hemos podido juntar, no hemos podido hacer nada. Simplemente en un mes y medio logramos hacer lo que se hace durante un año. Y en eso va. En las tómbolas que hicimos, en lo que fue la venta de empanadas, los tuyos. Déjame que te dé unos nombres rapidito, que son los organizadores, sí, que son Jorge Olivera, Manuel Vega, está Mariana, está Sergio, Federico, Cristina, Leonela. Ellos han sido los encargados de la organización del evento, porque nosotros siempre y todos los años seleccionamos 4 o 5 matrimonios que son los que se van a encargar el chocolate el año siguiente, ¿bien? Claro. Y ellos, en un mes y medio, trabajando a full, se logró todo lo que se llegó a hacer en lo que es el festejo del Día del Niño, este es Mauna. ¿Cuál es la particularidad de todo esto? Que nosotros nos encargamos de que todos los niños, sean que vayan de la ciudad, sean de Mauna, se lleven su bolsa con juguete y golosina. ¿No? Todos los niños, porque recordemos que el niño no deja de ser un niño y con muchos sueños y con muchas ilusiones. No podemos hacer un festejo del Día del Niño de gigante, ¿no es cierto?, y sortear 4 bicicletas y se acabó el chocolate, se acabó el Día del Niño para todos los chicos. Lastimamos a muchos chicos así, con estos festejos. Nosotros los preparamos para que todos los chicos tengan su juguete. En este caso se llevaron 120 muñecas Barbie y 120 cochecitos para los chicos. Y aparte se llevó los juguetes para los bebés. Patricio, ¿cómo hacen para llegar hasta esa zona? ¿Van en autos particulares? ¿Reciben la colaboración de algún municipio, de alguien? No recibimos del municipio, más allá de que se golpean frente al municipio, sí. Pero no hemos recibido nada, todo se hace a pulmón, es todo privado, y gracias a toda la gente del grupo que colabora, porque no solamente estamos con el chocolate, sino que estamos con el tema del agua en Mauna, ¿bien? Que es una necesidad ya más que urgente. Ayer no solamente hemos llevado el chocolate para los chicos, los juegos y todos los juguetes, sino que también hemos llevado muchos millones con agua para dejarle a la gente del pueblo. Claro. Y más allá de todo eso, políticamente no hemos podido conseguir nada, nunca lo logramos, nunca podemos conseguir, ni siquiera que nos den un colectivo para poder trasladar a la gente que organiza el chocolate. Todo lo hacemos nosotros, todo sale del trabajo que hacemos nosotros, y lo hacemos más que nada por los chicos.
Patricio, sí. Que voy a preguntarle otra cosa. Continúa con lo que quería preguntarle cómo puede hacer aquella gente que esté interesada en colaborar para llevar algunas cosas, algunos regalos, algunos juguetes, prendas de vestir. ¿Hay un teléfono, hay una página oficial donde puedan contactarse con ustedes? No tenemos página oficial. Le puedo dar el teléfono, que es el mío, que hay que utilizar para la protección. Uh-huh. 264. Sí. 5579381. Sí. Bien, ahí cualquier donación, todo viene. No solamente estamos en Monga, nosotros hemos conseguido a través de la situación una silla de ruedas muy cara, hemos conseguido un andador muy caro, esto de fibra de carbono y aluminio, para un chico que está en el puerto. Estamos hablando de mucha plata, y todo eso se ha hecho cargo la asociación. Y ayudamos en muchos comedores, porque nosotros tenemos los muñecos LED, los robots LED, y vamos gratis a los merenderos, a donde hay festejo del Día del Niño, porque los niños, como les digo, son niños, tienen ilusión y tienen muchos sueños, y nosotros los grandes tenemos que ser más astutos y ayudarlos a crecer bien en su infancia. Bien, Patricio, yo quería aprovechar que tenemos el contacto. No es muy asiduo tener el contacto con alguien de Mogna, ¿no? Para consultarle con el tema de las escuelas, ¿están funcionando con esto de la pandemia, esto de que se pretende de que asistan todos los chicos a la escuela con presencialidad plena? Yo imagino que por la cantidad de chicos que hay, tal vez ya las escuelas están funcionando con presencialidad plena, ¿o todavía hay burbujas allí en Mogna? No, todavía en Mogna todavía no están yendo al colegio, pero no están yendo a la escuela. No sé, esta semana, porque ayer con todo el trámite que hemos tenido con el chocolate, no hemos podido hablar de eso, pero nosotros viajamos nuevamente esta semana para Mónica por el tema del agua, y ahí vamos a ver el tema de la escuela. Pero se está manejando a través de Virgundo, entre nada más Mónica, no está ni en burbuja ni nada de eso. Está bien. ¿Y cómo están con el tema del agua? Sé que han tenido algunos inconvenientes, ha habido algunos reclamos con ese tema. Claro, por ejemplo, el Unión Vecinal no cede, el agua en Mogna pertenece a la Unión Vecinal, ¿bien? Uh-huh. Y la Unión Vecinal no cede el agua a OCE. Entonces OCE no puede ayudarlos en nada en Mogna porque pertenece a la Unión Vecinal. Estamos trabajando en eso ahora para que ya pueda pasar a OCE. Así ya OCE puede brindar el servicio que Mogna lo necesita. Hoy Mogna, nunca Mogna tuvo agua potable, eso lo quiero aclarar, ¿no? Nunca tuvo agua potable de consumo humano en Mogna. El agua que está en Mogna no está aprobada por la Organización Mundial de la Salud, no está dentro de los parámetros de ahí, entonces por eso nunca hubo agua salubre en Mogna. Sí lleva a través de la intendencia, te llevan los tanques que son para pegar las calles, lo llevan con agua y eso lo dejan en los tachos que tiene cada vecino allá en Mogna, en la puerta de su casa, y ese es el agua que consume. Y la que le llevamos nosotros, que es agua mineral, que nosotros conseguimos y recaudamos acá con cada campaña que hacemos. Claro. Y después, con respecto al agua de riego, han estado casi 2 meses sin agua de riego. Muchas chacras se van a perder este año porque han estado casi 2 meses por el tema de la monda, y eso fue un descuido de lo que está en la Comisión de Riego, porque a través de la asociación nosotros nos pusimos disponibles. En cada momento que a ellos les haga falta algo, nosotros los vamos a apoyar. Nunca nos pidieron colaboración, nada, y esto hizo que la monda se tardara un poco más y el agua no llegue. Es decir, ayer ha llegado el agua a Monga por lo que es los canales, ¿ves? Y es un tema el agua de los canales, porque el río todavía no tiene un partido, el río no tiene compuerta. No se va a poder lograr hacer eso. Y la única no cuenta con un presupuesto para Mogna, ¿me entiendes? No solamente para Mogna. La crisis hídrica que hay ahora nos afecta a todos los sanjuaninos. Claro. Pero Mogna cuenta con un río permanente, o sea, que tiene agua permanente. Pero no está hoy en los planes para el Estado hacer algo para poder solucionar el agua en Mogna. Es muy triste ver a las personas, a la gente grande en Mogna, yo lo viví con mi padre, meterse al río con las patas de gallo y a echar ramas para que puedan tener agua por los canales, ¿ves? Dios quiera que llegue la solución. Hay empresas que se han puesto en contacto con nosotros, que quieren trabajar. Nosotros hemos estado hablando con Danilo Vera, que es el encargado de la zona norte de la hidráulica.
del agua. Hemos estado hablando con él, le hemos contado lo que nos ha llegado, lo que nos ha sucedido, y él nos ha, se ha puesto al servicio de nosotros para que tengamos una reunión y ver qué, qué soluciones podemos llegar a encontrar en algún momento para el agua de los canales que se necesita muy mucho, tanto para los animales como para el consumo de la gente también. Claro, claro. Bueno, qué importante la tarea entonces del grupo, porque no solamente es esta tarea titánica de organizar este festejo para el Día del Niño, sino que también buscar este soluciones a problemáticas que tiene Mauna, ¿no? Sí, 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 estamos trabajando mucho, somos, el grupo está formado por gente que vive en Mauna y gente que es residente de Mauna, ¿sí? Claro. Y hay empresarios también que están en el grupo, que están muy, pero muy comprometidos con todo. Y gracias a eso se logra todo lo que se logra. Hay una empresa de aguas acá en San Juan, si me dejas que la nombre, Vertiente del Sol, sí. Ellos colaboran permanente con nosotros sin ningún interés, no nos cobran nada, no nos cobran nada. Entonces, así hay mucha gente que quiere colaborar con el pueblo. Te digo, la Unión Vecinal está en Mauna, ha agarrado el SIC como Unión Vecinal, el SIC que podría estar trabajando con lo que es un registro civil, con lo que es la salud, con muchas, con trámites que tiene que hacer la gente, que en vez de viajar en colectivo a Cacha o en camioneta, salen a la ruta para que los antes ahí los lleve a Cacha, se tendrían que hacer ahí mismo en Mauna. Había una antena en Mauna de comunicaciones para tener internet y que se pueda llegar a, en algún momento tener el señal de teléfono. La han desarmado, se han llevado todas las partes, quedó la antena sola. Entonces, hay mucha maldad por parte de la Unión Vecinal de Mauna para con el pueblo. Para que usted se dé una idea, para que vea dónde, hasta dónde queremos llegar. La Unión Vecinal, el personal de la Unión Vecinal, son los mismos que están encargados de la Comisión de Riego y son los mismos que están encargados de la Asociación Civil del campo. ¿Bien? Uh-huh. O sea, entre ellos mismos se votan, entre ellos mismos se eligen, entre ellos mismos hacen todo lo que hace. Entonces, el pueblo ya se cansó de todo eso y ahora está preparándose para que cambie todo, para que cambie todo ya definitivamente y que vuelva a ser un pueblo con más contento, cubriendo todas las necesidades que le hacen falta. Seguro. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Patricio, por el contacto. Bueno, contarnos la realidad que vive hoy por hoy Mauna, un lugar bastante, bastante alejado que queda ahí antes de llegar a Hachal. Sí. Donde dice que hay mucha gente, muchos niños también, ¿eh? Gracias por el amplio panorama que nos ha brindado Patricio. Le mandamos un abrazo y ojalá que encuentren soluciones a todos esos problemas, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, y recordarle a todos los grandes, a todos los padres, que los niños tienen derecho a una buena educación, a una buena salud, derecho a tener una familia, pero por sobre todo, derecho a ser felices. Muchas gracias a ustedes por la nota y un saludo grande para todos, para toda la audiencia. Chao, gracias, Patricio. Bueno, lo que me llama la atención es que todavía los chicos no tengan clases.